No ha parado de llover en los últimos días. Queremos disfrutar los días soleados. Regularmente en mayo tenemos mucha lluvia. Estamos tratando de volver a la normalidad. Como siempre, mis hijos son los más felices. Son los que disfrutan estar afuera. Está alguien aquí junto a sus manos y tiene virus y ahora a veces también tienes que romper reglas. Después de casi 2 meses, los niños pueden regresar al parque. Era muy triste pasar por aquí y no ver ni un solo niño, sonriendo o gritando. Han sido días muy difíciles, pero siempre hay que saber que hay una luz al final del túnel. Mi ciudad comienza a tener vida nuevamente y eso me hace sentir muy feliz. Mientras mis hijos juegan, yo puedo escribir un poco, escuchar algún podcast o simplemente sentir los rayos del sol sobre mi cara. También se nos ha permitido salir de Bavaria, el estado donde yo vivo. No lo dudamos ni un instante y nos alistamos para ir a visitar a mis suegros. ¡Qué sensación tan buena es poder tomar el auto y salir! Me encantan los paisajes que se pueden ver. Recuerdo la primera vez que viajé a Europa. Quería fotografiar todos los paisajes. Me parece imposible que estemos otra vez viajando. Son solo 3 horas de camino. Mis suegros son la única familia que tenemos en Alemania. No es como en Latinoamérica, donde las familias son grandes. Aquí en Alemania, las familias son muy pequeñas.
Mis hijos se han despertado muy temprano y han salido a caminar con el abuelo. En primavera, el jardín de mi suegra está lleno de flores, de frutas y verduras. Ella planta todo para después comerlo. Ya ha pasado un día y medio, hay que regresar a casa. Los niños se han quedado con los abuelos. Es un poco difícil separarse de ellos después de estar casi 2 meses las 24 horas del día juntos. Pero también serán unos días buenos para mí, para poder descansar.